Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora te voy a contar quién soy, pero antes que nada quiero agradecer profundamente la posibilidad de formar parte de este congreso. Y sin más, te voy a compartir pantalla y voy a comenzar con mi ponencia. Para entrar en tema, entonces, te cuento que voy a hablar de la escritura como herramienta de evolución personal. Sin embargo, ¿quién soy yo para estar aquí hablándote de la escritura como herramienta de evolución personal? Pues te cuento que, bueno, mi nombre es Deborah Weller, eso es fundamental primero. Soy emigrante, inmigrante, porque, bueno, nací en Argentina, viví allí muchísimos años y luego emigré hacia Israel, por lo tanto me siento un poquito ciudadana del mundo. Te cuento que soy escritora. Escribo artículos, escribo libros, pero también soy coach internacional con programación neurolingüística, master coach de negocios con programación neurolingüística también. Soy correctora de textos en español, de todo tipo de textos, y esto te lo cuento porque soy casi abogada. Digo casi porque no he terminado mis estudios, pero sí tuve el honor de trabajar más de 20 años con abogados en Argentina, por supuesto, y muchísimo más porque me encanta estudiar. Así que bueno, he estudiado, he hecho muchísimos cursos de diferentes temas que no vienen al caso aquí, pero quiero seguir contándote acerca de mis blogs. Yo te conté que soy escritora, escribo blogs y escribo también libros. Entonces quiero contarte sobre mis blogs. Aprendiendodemibiografía.com es la página web con la cual yo empecé hace ya muchos años y en la cual puedes encontrar, si te interesan y te gustan tanto como a mí las biografías, pues muchos artículos que tienen que ver justamente con la biografía. Y también mi blog actual, deboraweller.com, es la página que manejo hoy en día, en la cual vas a poder encontrar muchísimos artículos acerca de la escritura, específicamente la escritura de un libro. Pero esos artículos te van a abrir, te van a dar luz justamente si estás queriendo escribir un libro o si tienes alguna duda. Y he aquí justamente mis libros. En este caso, mis libros autobiográficos. De hecho, estoy escribiendo el siguiente, pero bueno, no voy a comentar más nada, te voy a dejar con la intriga. Sí te cuento que Mi lugar en el mundo fue el primer libro que publiqué y de hecho fui co-creadora del proyecto en el cual 9 mujeres contamos cada una sobre su lugar en el mundo. Somos 9 mujeres emigrantes y fue un proyecto sumamente interesante. Y bueno, tengo otros libros que escribí sobre diferentes etapas de mi vida porque considero que de esa manera puedo ayudar a otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares o que hayan vivido o que estén por vivir y que puedan obviamente sentirse identificadas conmigo y entonces yo desde mi lugar poder ayudarlas. Y por último, mis herramientas de escritura, que son fundamentales para quienes quieren escribir un libro, porque en este caso entrego mi propia metodología para escribir libros, la que utilizo tanto para mí como para mis clientes escritores. Y también en el caso de que estés escribiendo y te bloquees, lo que es normal, pero que se puede evitar. Te doy en este libro 35 herramientas para que puedas superar justamente ese bloqueo del escritor. Una vez dicho esto, ahora te voy a contar sobre qué te voy a hablar. En primer lugar, de por qué la escritura es una herramienta fundamental de nuestro día a día. Porque parece mentira, pero aunque sea para escribir la lista de lo que tenemos que comprar en el supermercado, utilizamos la escritura. La escritura también como herramienta de comunicación y de crecimiento personal.
La escritura como una herramienta para nuestros negocios. ¿Y por qué la escritura es una herramienta de evolución personal? Y por último, si te quedas conmigo, te voy a entregar dos regalitos que en este momento quedan como sorpresa. Así que vamos ahora a comenzar. Te voy a contar en primer lugar que la escritura es una herramienta fundamental en nuestro día a día, como ya te lo comenté recién, pero desde diferentes ángulos. ¿Y qué son? El cognitivo, el lingüístico, el didáctico y el social. Vamos a ellos, vemos cada uno en particular. Desde el ángulo cognitivo, ¿qué nos permite la escritura? Pues la escritura nos permite generar ideas, organizar esas ideas con coherencia, construir oraciones, hacer esquemas, hacer resúmenes, elaborar borradores y mucho más. Esto es parte de lo que automáticamente hacemos todos los días con la escritura. Ahora, la escritura también es un proceso cognitivo y ese proceso consta de tres partes que vamos a ver ahora. La primera parte es planificar. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener que pensar y hacer un esquema sobre qué vamos a escribir, cómo lo vamos a escribir. ¿Para quién lo vamos a escribir? ¿Para qué lo vamos a escribir? Y para todo esto vamos a tener que buscar información. Por ejemplo, le voy a escribir a la vieja usanza una carta a mi amiga Juanita. Entonces, ¿qué voy a escribir? Una carta. ¿Para quién la voy a escribir? Para mi amiga Juanita. ¿Cómo la voy a escribir? En formato de carta. Si es una carta, irá en formato de carta. ¿Para qué le voy a escribir? Pues le voy a escribir a Juanita para contarle una excelente noticia de algo que me sucedió. ¿Qué información voy a tener que buscar? Pues a lo mejor le quiero contar cómo me fue en mi viaje, no sé, a la India. Y entonces voy a buscar algunos datos para pasarle, voy a buscar algunas fotografías para acompañar a la carta. Esto es lo que llamamos planificar. Una vez que tenemos ya toda la planificación, entonces sí vamos a redactar. En este caso, vamos a escribir la primera versión del texto o llamada también borrador. Entonces, siguiendo con el ejemplo de mi carta, voy a escribir, una vez que ya tengo todo mi material allá, bien al ladito mío, le voy a escribir mi carta a Juanita, a mi amiga Juanita. Voy a hacer ese primer borrador. Una vez que lo tengo terminado, lo voy a revisar. Lo voy a releer entonces. En este proceso de revisión, lo que voy a hacer es releerlo, solucionar problemas, buscar errores y corregirlos, decidir si refleja mi propósito y escribir la versión definitiva. Entonces, voy a releer la carta, voy a solucionar problemas. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor escribiendo me dejé llevar y por supuesto cometí a lo mejor alguna incoherencia en los textos. Cometí un error en alguna fecha o en algún dato. Luego voy a buscar errores y corregirlos en el sentido de si he cometido alguna falta de ortografía, si veo que un texto está demasiado largo y quiero cortarlo en dos, etcétera, etcétera. Si me siento cómoda con lo que escribí y que refleje lo que realmente quiero enviarle a Juanita. Y por supuesto, entonces, una vez que tengo ya todo esto controlado,
le voy a escribir la versión definitiva, que es la que le voy a enviar. Volvemos entonces a la escritura desde los diferentes ángulos y en este caso vamos a incursionar en el ámbito lingüístico. ¿Qué nos permite entonces la escritura desde la creación de diversos tipos de texto? La escritura nos va a permitir hablar para escribir. También nos va a permitir el leer para escribir. También nos va a permitir leer para revisar lo escrito. También escribir para revisar. También escribir para planificar. Escribir para leer. Y leer, escribir y hablar para exponer en público. Todo esto que te acabo de mencionar desde la lingüística es aplicado lo que vimos antes en el proceso de escritura que constaba de tres etapas. ¿Ok? Planificar, escribir y revisar. Vamos a continuar entonces con el ángulo didáctico. Desde este ángulo lo vamos a ver en primer lugar poniéndonos del lado del profesor. No importa si se trata de un profesor de secundario o de un profesor universitario, siempre hablamos desde esa perspectiva. Y entonces, el profesor, a través de la escritura, podrá asesorar en el desarrollo de la producción de textos. Siempre, obviamente, estamos hablando de los alumnos de ese profesor, ¿sí? Les va a poder proporcionar información, estrategias y todo lo que necesiten para redactar y exponer el contenido dentro de un texto. Les va a enseñar a defender en público el contenido de ese texto en caso de que sea necesario. Quizás él está preparando a un alumno para que lea sobre un tema determinado en un acto del colegio, por ejemplo. Entonces, no solamente tiene que enseñarle a cómo escribir eso que va a ser su discurso, sino que también tiene que enseñarle a defender ese discurso si alguien del público de repente le transmite una observación. Ok, sobre lo que él haya expresado a través de ese discurso. Vamos ahora a algo que nos toca todos los días, realmente todos los días. Yo creo que a la mayoría de las personas que vivimos sobre esta tierra, porque es la escritura desde el ángulo social. Y ahora vas a entender por qué te estoy hablando de esta manera. En primer lugar, ¿qué nos permite la escritura desde lo social? Nos permite escribir en colaboración con otras personas, ¿ok? Cuando pensamos en la escritura y nos hacemos la idea de un escritor, por ejemplo, de libros, pensamos en ese escritor y lo imaginamos sentadito, solito, en algún rinconcito de su casa o incluso en algún, en el jardín o en una playa paradisíaca, pero siempre en soledad, siempre solo, concentrado, dedicado a escribir. Pues esto no es tan así, o sea, no digo que no existe, por supuesto que claro que hay muchísimos escritores que incluso se toman un tiempo sabático, se van, no sé, a las Filipinas, a algunas islas por ahí, y bueno, y en ese maravilloso contexto escriben sus obras. Otros tienen una habitación dedicada exclusivamente a la escritura, etcétera. Pero la escritura puede no ser tan solitaria cuando la realizamos en colaboración con otras personas. Lo que sucede es que en este caso, si realmente nos juntamos, por ejemplo, vamos a escribir artículos juntos o vamos a escribir un libro en conjunto. O vamos a escribirle una carta a Juanita, pero en lugar de escribirle yo sola la carta, se la escribo a lo mejor con otra amiga que tenemos en común. Ahora, ¿qué nos va a llevar esa escritura
colaborativa, pues nos va a llevar a darnos cuenta de la complejidad de la actividad de escribir. ¿Por qué? Porque cada uno de los que participe va a tener que aportar ideas y esas ideas van a tener el punto de vista de quien está compartiendo esa idea. Por lo tanto, esto no va a ser tan sencillo. Lo que sí será muy placentero, eso te lo puedo asegurar. Ahora, también, justamente desde lo anterior, tenemos la exigencia de ampliar nuestra capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque si yo aporto una idea y digo, ok, le vamos a escribir la carta a Juanita contándole sobre mi viaje a la India y sobre el viaje que tuvo quien me escribe la carta conmigo a, no sé, Nepal. Entonces, ambas personas aportaremos ideas para escribir esa carta, pero quizás en las vivencias que vamos a transmitir, nuestros puntos de vista sean diferentes. Por lo tanto, la exigencia que vamos a tener es la de hacer coincidir esas ideas para no confundir a Juanita. ¿Ok? Sí le podemos poner, pues cuando estuve en tal lugar, a mí me pareció, o lo que yo sentí, perdón, fue tal cosa, mientras que a mi compañero de escritura de carta o compañera le pareció tal otra. Pero de todas maneras vamos a tener que unificar para que la carta le llegue coherente y que Juanita pueda entender qué fue lo que le quisimos expresar. Y también la escritura, siempre desde lo social, permite a la persona insertarse en grupos determinados. Y esto es lo que nos toca día a día, incluso minuto a minuto. Personas de todo el mundo están ejerciendo exactamente esto. Y te voy a contar por qué. Porque la escritura permite el acercamiento y el entendimiento entre los miembros de un grupo social. Si pensamos en un grupo social de personas que se juntan físicamente en un lugar a conversar, quizás la escritura no tenga en ese momento tanta importancia, puedo decirle así. Pero si pensamos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook o bueno, en Instagram, en los comentarios que cada persona hace sobre lo que alguna ha publicado, esto es exactamente lo que te estoy comentando. Es comenzar a relacionarte con otras personas a través de la escritura. Y es lo que nos está sucediendo día a día ahora. El estar colaborando a través de nuestra opinión o de nuestras experiencias, contando nuestras experiencias, hace que participemos de grupos sociales a través de la escritura. Si bien hoy en día es cierto que los mensajes de voz cada vez funcionan más, cada vez se utilizan más, aún todavía, incluso por supuesto en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp o a través del chat común de WhatsApp, también estamos participando, acercándonos y entendiéndonos con miembros de con otras personas, ¿no? A través de la escritura. La escritura también es una herramienta de comunicación. Te dije que te iba a hablar de esto y con respecto a esto lo voy a hacer muy cortito porque, bueno, sabemos que la escritura se utiliza obviamente en periódicos, en todo lo que implica el periodismo, el acercamiento de noticias. Incluso en la televisión, cuando vemos televisión, tenemos cartelitos, ¿no? Que nos van saliendo los banners con los titulares, por ejemplo, o con bueno, lo que quieran resaltar los periodistas. Pero lo que quiero es compartirte esta frase de MacArthur, de Graham y de Fitzgerald,
que son especialistas en esta materia y que nos dicen que la escritura es una de las herramientas más poderosas de que dispone el ser humano, en cuanto a que nos permite comunicarnos, persuadir a otros y además transmitir conocimientos e ideas. Todo eso es lo que hacemos a través de la escritura y, por lo tanto, su poder como herramienta de comunicación. Pues vamos a ver ahora la escritura, como herramienta de crecimiento personal. Pues en este caso se trata de una herramienta terapéutica y de una herramienta sanadora. Te cuento que la escritura está siendo utilizada justamente por ese potencial que tiene por todo tipo de terapeutas, psiquiatras, psicólogos, coach, todos están utilizando la herramienta para transmitiéndole a sus pacientes, a sus coaches, que escriban sobre lo que les está pasando, sea bueno, sea malo, sea positivo, sea negativo. Cuando escriben sobre lo que les está pasando, obtienen beneficios impresionantes de los que te voy a hablar a continuación. Ahora, la escritura ayuda a la toma de decisiones, la concienciación, la construcción del destino que uno se plantea. Y quiero reforzar estos conceptos con la frase de Manuel Pimentel, que es un escritor español, en cuyo libro de la escritura vital del año 2010 nos dice que él demuestra que la escritura representa una fuente de enseñanza, de motivación y de espiritualidad para afrontar los grandes retos de la vida. La escritura entonces se torna en una herramienta fundamental que tenemos que tener a mano para poder realmente utilizarla, como decimos en Argentina, sacarle bien el jugo para que nos ayude desde todos los ángulos de nuestra vida, desde todas nuestras áreas, a ir superando lo que nos va sucediendo y seguir para adelante. Este autor dice que vivir es escribir tu propia novela, así que hay que aplicarse el cuento. Estamos viviendo, estamos escribiendo nuestra propia novela, pero también la podemos reforzar escribiéndola realmente a través de un libro, como los que te mostré míos, autobiográficos. Así que te invito a que escribas tu propia novela. La escritura también es terapéutica. Esto te lo puse en la diapositiva anterior, pero quiero reforzar este concepto. ¿Por qué? Porque la escritura, cuando uno la ejerce justamente para volcar lo que le está sucediendo, ya te digo, sea positivo, sea negativo, sea bueno, sea malo, sea alegre, sea triste, no importa, tiene unos beneficios impresionantes. Por eso, nuevamente te cuento que los terapeutas la están utilizando. Y entonces, ahí vamos con los beneficios. Disminuye la ansiedad. Equilibrio emocional. Reduce el estrés. Mejora la memoria. Obviamente, al disminuir la ansiedad, reduce el estrés. Estamos más tranquilos, pudimos descargar lo que llevamos adentro y entonces el estrés se ve casi desapareciendo, podríamos decir. Por otro lado, también fortalece el sistema inmune, ordena las ideas, la escritura nos sirve para aclarar y para darle un contexto, ¿no?, a esas ideas. Nos ayuda a desahogarnos, como lo que te comenté antes. Estamos pasando por un momento de mucha alegría o de mucha angustia y entonces escribiendo vamos a poder volcar todo eso y
desahogarnos para que esa herida no se enquiste adentro nuestro, para poder sacarla hacia afuera, porque además la escritura, desde el punto de vista terapéutico, sí es una escritura solitaria en este caso, y que no tenemos ningún tipo de obligación ni de necesidad de compartir con nadie. Por lo tanto, eso que podemos desahogarnos, lo podemos hacer con total libertad porque no se lo vamos a mostrar a nadie. Es algo personal nuestro. Y por último, a pesar de que hay muchos beneficios más, te cuento que eleva la autoestima porque si ordenamos las ideas, si reducimos nuestro estrés, si fortalecemos nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera, vamos a elevar nuestra estima, nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos y por ende también con los demás. Ahora, quiero cambiar el ángulo de la escritura para hablar de cómo nos es de utilidad la escritura para nuestros negocios. Seamos emprendedores, empresarios, profesionales, todos nos basamos en la escritura. Y aquí vamos con por qué. Porque la escritura, desde este punto de vista, es una poderosa, yo diría poderosísima herramienta de marketing. ¿Para qué? Para darnos a conocer. Si tenemos un emprendimiento, si tenemos una empresa, si somos profesionales, realmente queremos trabajar. Para poder trabajar nos tienen que conocer, tienen que saber que existimos y tienen que saber qué es lo que hacemos. Por lo tanto, nos vamos a dar a conocer. Nos vamos a posicionar como expertos a través de la escritura y ya te voy a contar cómo. Vamos a convertirnos en referentes en el área en la cual nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? Vamos a potenciar nuestra marca personal. Ahora, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Pues te voy a contar. Podemos potenciar todo esto que te dije, de darnos a conocer, de posicionarnos como un referente, escribiendo comentarios, artículos, libros. ¿A qué me refiero con comentarios? Pues como te dije antes, por ejemplo, en las redes sociales, la gente publica sobre determinados y variadísimos temas. Y entonces, si somos expertos en ese tema, entonces vamos a poder comentar sobre lo que han publicado y eso nos va a dar algo que te voy a comentar después. Lo mismo pasa con artículos. Como te dije, vas a encontrar en mi web muchísimos artículos que tienen que ver con la escritura. Pues de esa manera yo me posiciono como un referente, como una experta en el tema. Y a través también, obviamente, de la escritura de libros. También podemos posicionarnos escribiendo sobre vivencias propias, contándole a las personas cómo llegamos a ser lo que somos, escribiendo sobre conocimientos específicos, dando nuestras opiniones y bueno, de diversas maneras también que ya vas a ir encontrando a tu forma. Ahora, con respecto a la escritura de libros, quiero darte esta fórmula que utilizo, que he creado y que utilizo muy a menudo porque la verdad me encanta. Y aquí es donde viene ese secretito que quería comentarte recién y que es la siguiente. A más A es igual a C, B. Ahora, ¿qué significa la primera A? La primera A quiere decir que si escribes un libro, te vas a convertir en autor o autora del mismo. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues bien, si has escrito un libro y te has convertido en autor, entonces vas a ganar autoridad. Y esto era a lo que me refería antes.
A de autor más A de autoridad, porque te vas a presentar como referente, como experto en el área dentro de la cual te manejas. Entonces, vas a ganar credibilidad, que es la C. A de autor más A de autoridad es igual a la C de credibilidad y además todo eso junto nos va a dar visibilidad, que es lo que necesitamos para que prosperen nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Nuevamente, A de autor más A de autoridad nos va a dar credibilidad y visibilidad. Y todo esto que va a traer nuevas oportunidades, sin lugar a dudas. Por ejemplo, nos puede traer nuevas oportunidades de entrevistas, de conferencias, de invitaciones varias que nos hagan a, no sé, por ejemplo, un programa de radio o un programa de televisión local, etcétera, etcétera. El tema es que nos conozcan, que sepan a qué nos dedicamos, que sepan qué es lo que hacemos, en qué somos buenos y darnos a conocer. En conclusión, si te atreves a escribir, todas las personas del mundo sabrán quién eres, a qué te dedicas. Y esto es lo que tienes que lograr a través de la escritura. Uno de los medios que vas a utilizar, obviamente, pero la escritura es muy, pero que muy poderosa. Sabemos que hoy en día las redes sociales de las que te hablaba antes también se utilizan muchísimo para darnos a conocer en nuestra área profesional o en nuestra área laboral. Por lo tanto, utilízalas. Haz que sean una fuente de visibilidad. Vamos a ver entonces, tal como te comenté al principio, por qué la escritura es una herramienta de evolución personal, que es el tema de este congreso. Pues bien, en primer lugar, porque a través de la escritura construimos conocimientos y elaboramos nuestra identidad. Al ir escribiendo sobre nuestros pensamientos, sentimientos, etcétera, vamos construyendo esa identidad que tenemos y vamos volcando y asentando, por eso digo, construir nuestros conocimientos. En segundo lugar, porque la escritura nos hace reconocer la estrecha vinculación que existe entre nuestros pensamientos y nuestros conocimientos. Cuando estamos escribiendo sobre un tema específico, y estoy hablando en este caso de la escritura dirigida a un profesional, o sea, que el profesional dirige hacia sus lectores, lo que va a hacer es justamente toda una racionalización de sus pensamientos en conjunto con sus conocimientos. ¿Para qué? Para poder escribir su libro, en el cual va a volcar lo que sabe, cómo lo sabe, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la escritura no es una simple transcripción de ideas y de conocimientos, sino que vimos desde lo cognitivo que la escritura es un proceso que debemos transitar. Debemos planificar, debemos escribir un primer borrador y luego tenemos que revisar. Por lo tanto, tenemos que pasar ese proceso y ese proceso nos lleva a que escribir no sea simplemente copiarle la idea a alguien y volcarla. No, tenemos que procesar todas nuestras ideas. Ahora, antes de irme,
Te voy a recordar sobre qué te hablé. En primer lugar, vimos por qué la escritura es una herramienta fundamental de nuestro día a día y te di, bueno, además de todos los conceptos, te mencioné justamente el caso de las redes sociales a través de las cuales nos, en casi todo momento en realidad, estamos escribiendo un comentario, lo que sea, contando algo, no importa. El tema es que todos los días estamos pendientes de esto y entonces la escritura sigue siendo una herramienta fundamental. Tenemos también que hablamos de la escritura como herramienta de comunicación y de crecimiento personal. También te hablé de la escritura como herramienta en nuestros negocios, que es, por supuesto, una herramienta de marketing súper, pero que súper poderosa, sea escribiendo blogs, escribiendo artículos, escribiendo libros, etc. También hemos visto por qué la escritura es una herramienta de evolución personal. Y te hablé anteriormente también de la escritura en cuanto a crecimiento personal, te hablé de la escritura como terapia y de los beneficios tan poderosos que trae justamente el aprovechar a la escritura como una herramienta terapéutica. Entonces, quiero ahora ir a mis dos regalitos, los que te tengo exclusivos para este congreso. Y además como premio de alguna manera por haber llegado hasta aquí conmigo en esta ponencia. Entonces, vamos allá. En primer lugar, te voy a regalar una guía que se titula Cinco simples pasos para escribir tu libro digital. Esta guía la vas a encontrar en este enlace. Con esta guía vas a saber mi metodología. Yo te transmito en esta guía mi metodología para escribir un libro, ¿sí? ¿Qué hago paso uno? ¿Qué hago paso dos? ¿Qué hago paso tres? Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Por otro lado, también en el caso de que estés queriendo escribir y que estés o que estés escribiendo, pero que tengas confusas algunas ideas, no sepas hacia qué lado dirigir tu escritura o lo que fuera tu duda, pues puedes fijar una sesión de claridad conmigo sin costo yendo a este enlace y colocando el código claridad cero. Si colocas claridad cero, el costo de la sesión obviamente va a bajar a cero y vas a poder fijar una sesión de claridad conmigo de 30 minutos, en la cual va a ser, por supuesto, un placer para mí el poder ayudarte a ganar esa claridad que te está faltando para tus textos. Pues sí, aquí me despido. Soy Débora Weller, soy escritora, como te dije, soy coach de escritura. Aquí tienes mi web y bueno, nuevamente muy, pero que muy agradecida por haberme permitido participar en este congreso y bueno, y nos vemos próximamente. Te mando un abrazo y por favor, sigue escribiendo.